Contame un poquito la realidad, contame un poquito cómo es la realidad hoy por hoy, pensando justamente en esa incorporación de ustedes en plena discusión. Sí, justamente hace varios años que estamos tratando de conseguir una regulación para nuestra profesión. Los instrumentadores quirúrgicos formamos parte del equipo de salud, sino que dentro del área quirúrgica por ahí no somos tan visibles como otras profesiones, ¿no? Pero estamos a cargo de muchos procesos que tienen que ver con la atención del paciente en ese momento tan especial que es el acto quirúrgico. Hasta el momento los instrumentadores quirúrgicos no tenemos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, un marco regulatorio. Y eso es lo que se está tratando justamente en la legislatura hace varios meses. ¿Ese marco regulatorio qué implicaría, Genoveva? ¿Cuál sería la implicancia para ustedes? Esto es, ¿qué días trabajar, qué instrumentos utilizar, cómo ser reconocidos? ¿En qué se basa ese marco regulatorio? Bueno, básicamente viene a ordenar la profesión en el sentido de que va a delimitar las competencias. Las competencias se refiere a todas aquellas actividades que nos otorga el título. Nosotros estudiamos una carrera de grado en las universidades y en las instituciones formadoras que nos habilita para hacer ciertos procedimientos en la atención de los pacientes. Tiene que ver con la actividad específica y especializada del instrumentador quirúrgico, así como tiene enfermería, como tiene medicina, odontología y las demás profesiones de la salud. Creemos que hoy, en esta época, ninguna profesión debería estar sin un marco regulatorio porque esto hace que cada profesión, cada profesional pueda trabajar dentro de los límites que les corresponde y dentro de un amparo legal para desarrollar sus actividades, ¿no? ¿Cómo vienen las negociaciones políticas? Pensando en que esto tiene mucha negociación política, para sentarse ustedes también en la discusión dentro de la legislatura de Córdoba. Bueno, afortunadamente todo este trabajo no hubiera sido posible por si no fuera por la colaboración de muchos sectores, ¿no? Tenemos el apoyo de la Asociación de Enfermería Formando Líderes, con la licenciada María Rosa Pereira, que nos ha abierto las puertas también y nos ha llevado hacia el legislador Diego Jack, que es el que ha iniciado este proceso, llevando el proyecto a la legislatura, y se encuentra actualmente trabajando en todas las recomendaciones que han ido haciendo los demás legisladores con las dos cámaras, con las dos comisiones, tanto de la Comisión de Trabajo como la Comisión de Salud. Y también debo mencionar el gran apoyo que tenemos por parte del ministro Diego Cardoso, quien nos ha recibido en varias oportunidades y está siguiendo y apoyando este proceso.